De la ciudad condal decide censurar esta imagen. ¿Podemos ver la foto de Juan José Padilla? Que era un premio internacional. Era un premio internacional. Una foto. Yo quería hacer una pregunta. Usted, sí, por eso. Vamos a ver la foto otra vez. Recordar que era la foto que había ganado un premio del WordPress Photo, si no recuerdo mal, para ilustrar precisamente una nueva muestra fotográfica internacional en Barcelona. ¿Esto lo prohíbe el ayuntamiento o lo prohíbe el alcalde? No sé, eso ahí aclaro usted. ¿Y por qué se censura esta foto? Esta lo prohíbe el departamento de comunicación y sí, por lo tanto toda decisión municipal, evidentemente, si no es compartida por el alcalde, él desautoriza al técnico o al político que le ha nombrado y que toma esa decisión y por lo tanto se autoriza. Es un veto, ni más ni menos, por mucho que haya querido posteriormente ser matizado por el alcalde Trías, es decir, ha sido un veto, pero lamentablemente... ¿Pero un veto porque tiene que ver con los toros? Sí, porque yo creo que en estas mentes que cada vez, bueno, que en esos momentos gobiernan en la ciudad de Barcelona, esta foto de un torero que, insisto, era de un certamen privado y por tanto aquí al margen de que seas taurino o antitaurino, no es una cuestión de si te gustan o no los toros, es una cuestión de libertad, es un certamen privado que ha tenido reconocimientos internacionales y que estaban en ese elemento gráfico que iba a ser la publicidad de esa exposición que se organizaba en el Centro de Cultura Contemporánea. El ayuntamiento lo veta. Lo veta, insisto, porque no pueden entender de que en ejercicio de su libertad alguien pueda pensar que Barcelona puede ser asociada al mundo taurino. Pero es que este veto no es el único. Es decir, días antes se había producido también desde el Ayuntamiento de Barcelona el veto al rodaje de la serie de televisión Isabel. En la ciudad de Barcelona, porque quizá en esas mismas mentes cerradas y que están en favor, en este caso, la independencia de Cataluña y de una visión sesgada de lo que es la realidad catalana, este rodaje, la serie de televisión Isabel en Barcelona, podría ratificar pues ese compromiso y esa historia compartida que hemos tenido Barcelona-Cataluña con el conjunto de toda España. Pero es que tampoco ha sido el único, no ha sido solo la fotografía del torero o del rodaje de la serie de televisión española. No hace mucho también el Ayuntamiento de Barcelona, también con el alcalde Trías, impidió que se rodaran unas escenas de la película Gunman en nuestra ciudad, en la Plaza de Toros, porque se decía que Barcelona prohíbe la exhibición de reses de los toros. Y dirán, bueno, si seguimos ya en esta dinámica de veto, de censura, que todos creíamos olvidado en una ciudad como la nuestra, que es de libertad, de aquí a poco tiempo, si al director de Batman quiere hacer una nueva película y considera que Barcelona debe ser Gotham y las Torres de la Sagrada Familia, pues un escenario ideal para el rodaje de esa película, pues habrá un alcalde que, en base a criterios ideológicos, pueda o no aplicar un veto, una censura. Y esto va en contra de lo que ha sido la esencia de Barcelona. Barcelona siempre es el mejor antídoto al nacionalismo, porque Barcelona, a diferencia de la endogamia del nacionalismo, es una ciudad de libertad, cosmopolita, plural, abierta, capital de Cataluña, gran capital de España, que no es casualidad que haya sido una de las grandes capitales mundiales y es de la edición en castellano. Y todo eso, esa proyección también española, además de catalana, de Barcelona, proyección en las lenguas con el castellano como un magnífico elemento de comunicación también para los catalanes, son aspectos que el nacionalismo le interesa y mucho silenciar de nuestra ciudad. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Paco, no, una...